Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Ahora nos encontramos aquí en las Lomas de Chapultepec. Para ser más exactos, estamos en Prado Norte. Para todos nuestros amigos que son de aquí de las Lomas, de Bosques de las Lomas, Tecamachalco, Polanco, La Herradura, Anzures, pues pueden venir aquí a comer. Vamos a entrar aquí al Pide Cantina. Acompáñenme, vamos a conocerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Pues ahora nos encontramos en otro episodio más de 10% de propina y hoy nos encontramos en el Pide Cantina. En Pide Cantina estamos aquí en las Lomas, ya les dije al inicio del programa. Y ahorita nos encontramos con nuestra gerente, que me da mucho gusto que sea mujer, de verdad. Las mujeres hoy vienen con todo. Me da mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Guerrero. Nati. ¿Te puedo decir Nati? Claro que sí. Ok, Nati. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el Pide Cantina? Bueno, el Pide Cantina es un restaurante de comida argentina, pero también tenemos el plus de que contamos con hostes meseras y una amplia variedad de comida argentina y también alguna fusión de comida con comida mexicana. También tenemos un poco de mariscos y... O sea, tienes una carta internacional. Exactamente. Podríamos llamarla así. Con un énfasis en la comida argentina, por Pero supuesto. Pero tu prioridad son los cortes, la comida así argentina, es. Que supongo que son cortes tipo... Premium. Uh-huh. Premium, ok. Uh-huh. Aparte de tu carta internacional, que ahorita me vas a permitir platicar ahí con claro tu... Claro que sí. Con tu... Con mi chef. Es chef. Uh-huh. Ahorita voy a platicar con él. ¿Qué tiene aparte de promociones? ¿Con uh-huh. qué contamos en el Pide? Mira, tenemos varias promociones en toda la semana. No sé, te digo, por ejemplo, los lunes tenemos carajillos, mojitos, al 2x1. Okay. Los martes también tenemos promoción de botellas. También en la compra de la primera botella, la segunda va a mitad de precio. Y luego ya la tercera ya no. La tercera ya no cuenta. Ya están muy borrachos. Sí, no, y después tenemos los miércoles, tenemos, no sé, con la compra de una botella, un kilo de arrachera gratis. Ajá, hay bastantes promociones. Los viernes tenemos karaokes. ¿Jueves? Los jueves tenemos el clericot al 50%, la jarra de clericot grande. Y los viernes también tenemos clericot y es noche de karaoke de 6 de la tarde a 10 de la noche. O sea, para venir a cantar. Para venir a cantar y desestresar. ¿Sábado y domingo? Sábados y domingos no tenemos promociones, es más como familiar. Okay. Pero estamos abiertos de 1 de la tarde a 10 de la noche. Sábados y domingos. Uh-huh. Yo creo que entonces el Pibe es más entre semana. Así es. Para que vengan. Hay muchas oficinas por aquí. Así es. Entonces, hacía referencia, pues, tenemos Polanco, ¿no? Tenemos Palmas, que son lugares de oficina. Entonces, hay que invitarlos a nuestros amigos. Lunes, carajillo y... Y mojitos y margaritas al 2x1. Margaritas al 2x1. Uh-huh. Padre. Padrísimo. El martes me dijiste... En 6 botellitas de cerveza por 280 pesos, una cubeta. Una cubeta por 280 pesos. Así es. Miércoles. Miércoles tenemos la compra de una botella, la segunda al 50%. Ok, no, ya se armó. Ah, ya se armó, claro. ¿Y el jueves es la botella y te regalo un kilo de arrachera. Oh, no, uh-huh. Mira, lo de la botella y el kilo de arrachera está... Esa está genial, buena, ¿no? Esa está muy buena. De hecho, es la promoción que más movemos. Sí, cómo no, pues un kilo de arrachera y para lo que claro. se dedique el Pide, que tiene buenos cortes, supongo que la arrachera va a ser lo máximo. Está muy buena. Está muy buena la promoción. Nati, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuándo inicias en esto?
y yo tengo trabajando en restaurante como tal como 12 años, hace 12 años. Vengo en el ramo, estuve trabajando también en la parte de la cocina, okay. En el salón, ahora iniciándome en la parte de ser capitán de meseros y demás. O sea, fue un ascenso poco a poco. Exactamente, fue ir aprendiendo en todas las áreas del restaurante. Claro. Y tengo ya 12 años acá, en México viviendo ya 18 años. En México viviendo, entonces tú eres de Argentina. Soy de Salta, Argentina, Salta. Del norte de Argentina. Es del norte de Argentina, o sea, más pegado hacia... Hacia Bolivia, tengo un límite con Chile, límite con Bolivia. Ok. Uh-huh. ¿Y eres hincha de...? De Boca, por supuesto, la mitad más uno. Ah, sí, la mitad más uno, así se dice. Ajá. Okay. Bueno, es del Boca, vamos a hacer del Boca hoy, hinchas, por favor. Si no, van a ver, ¿eh? Si no, no nada, come. Nada de, ¿cómo se llama? Del otro es... Del River. El River, la River, ¿no? La River. No. Oye, los hinchas son allá muy apasionados. Muy apasionados, sí, todos. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta, me encanta. Maradona, qué triste. Maradona, muy triste. La verdad, lloré por Maradona. ¿Sí? Sí, lloraste. Sí, lloré. Creo que muchos argentinos. La verdad, fue una tristeza. Yo creo que México y Argentina tiene una fusión muy bonita. Sí, 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 totalmente. Nos queremos como hermanos, la verdad. Totalmente. Y también créeme que a Maradona nos dolía a los mexicanos. Sí, sí, sí. Pero tienen a Messi, ¿no? Digo. Sí, lo bueno que llegó el heredero. Sí, y ahí va, ella, ahí va. Ahí va, sí, ahora estamos muy. La verdad que sí, en cuanto. Como nombraba hace ratito de que México y Argentina son países hermanos, totalmente. O sea, estoy, por lo menos mi familia, yo toda mi familia vivimos en México y muy agradecidos, claro que sí, muy agradecido, un país muy noble, generoso con nosotros, ha sido muy muy bueno, así que muy feliz. Eso me agrada, qué bueno que estés en México, qué bueno. Gracias. Que te cobijemos bien, qué bueno que estés en este lugar, que en este lugar nos estás ofreciendo un poco de lo que tiene Argentina, lo que tiene tu tierra, entonces no las de extrañar mucho, ya que pues, convives diario con la comida, claro, con sus costumbres. Totalmente. Lo estás pasando día a día. Juan. Lo estoy pasando perfectamente aquí. Oye, Nati, me da mucho gusto de verdad que nos platiques un poco de ti, que nos permitas entrar a tu vida. Ahora cuéntanos, en el tema COVID, ya sabes que hoy está muy fuerte y estamos cuidando un poco ese tema. Ya vi que nos recibieron, obviamente nos piden el cubrebocas entrando, me tomaron la temperatura, me dieron mi gel, me sanitizaron. ¿Tú qué procedimiento llevas a cabo con todo el restaurante, desde tus empleados, desde las instalaciones? Mira, nosotros estamos sanitizando el restaurante una vez a la semana, generalmente los sábados, que es el día que está más propicio para poder hacerlo. Hacemos pruebas aleatorias a todos los empleados y gracias a Dios no hemos tenido ningún contagiado aquí. Eso ha sido muy bueno. Nosotros bendecidos totalmente. Mandamos acá a que nos hagamos las pruebas todos, hoy te toca a ti y gracias a Dios no hemos tenido contagiados, ha sido muy muy bueno. Es muy buena noticia, la verdad. Muy buena noticia. Qué bueno, porque está delicado el tema, pero ya escucharon, amigas y amigos, aquí en el PIBE se preocupan por la salud de sus empleados, pero también se preocupan sobre todo de la salud de sus comensales. Totalmente. Entonces pueden venir con toda la seguridad y eso les va a dar totalmente seguridad en alimentos, con el personal, todo el personal está protegido, todo el personal está observado aquí por nuestra amiga Nati y por todo el grupo del PIBE, ¿no? Que se ve que es un equipo que está preocupado, sobre todo por ustedes, los comensales. Así es. Yo le pregunto a Nati, ¿tiene servicio a domicilio? Tenemos servicio a domicilio por plataforma. Por plataforma. ¿Ustedes no tienen uno personal? No contamos con servicio. Ok, no tiene servicio personal. ¿Alguna ya? WhatsApp, algo para reservar. Tenemos un WhatsApp, estamos en Open Table y en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram también estamos todo el tiempo conectados y contestando sus dudas y aceptando reservaciones por cualquier medio. Perfecto. Entonces aquí van a aparecer todas las redes del PIBE Cantina. Por si quieren contactarse aquí con Nati para reservar, hasta para platicar con ella y de ser hinchas del Boca y todo eso, no pasa nada. Nati está a las órdenes, de verdad, nos están atendiendo muy bien desde que llegamos. Yo le digo a Nati, si tú vinieras al PIBE, ¿por qué vendrías al PIBE? Vendría por la comida. La verdad tenemos unos estándares muy altos en la preparación de los alimentos. Es una comida muy rica, es comida tradicional argentina y sobre todo supervisada por argentinos, ¿no? Entonces, eso para nosotros es fundamental. ¿Qué más? Fundamental, ¿qué porque más? Cuando no sabe igual, o sea, uno cuando sale de su país, busca el lugar en donde la comida más se parezca. Entonces, yo creo que ese es nuestro gran plus. Igual, también tenemos en las tarde-noches muy buen ambiente, tenemos música en vivo, tenemos el karaoke, entonces la van a pasar bien. Vénganse a cantar el karaoke, de verdad.
verdad, son esos lugares donde ya dejas de cantar en la bañera y te atreves a cantar aquí. Y luego con una botella y un kilo de rachera, ¿quién no va a cantar? ¿Quién no canta? Nati, de verdad te agradezco mucho. Gracias por invitarnos a grabar aquí. Tu cordialidad, todo lo que nos vas a permitir. Vamos a conocer el pibe, más al interior, vamos a conocer el corazón del pibe. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a continuar. Amigas y amigos, no se despegue. Esto se va a poner bueno. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues ya seguimos aquí en el Pibe La Cantina y ahora nos encontramos con nuestro amigo el bartender. ¿Cuál es su nombre, amigo? Eric, échanos la mano. Okay. Para que te vean tus fans y no nos sigan y te manden mensajes y todo eso. Okay. Eric es nuestro bartender de aquí del el Pibe Cantina. Cuéntanos tantito de ti, Eric. ¿Cuánto llevas de bartender? De bartender, como 3 años. ¿3 años emborrachando? Sí. ¿Sí? ¿Y te da gusto? Sí, salen felices. Yo diría, y como le digo a algunos de mis amigos, yo creo que fuiste bartender antes, no te habías dado cuenta. ¿Nunca te mandaron por las chelas? Sí. Ah, entonces eras antes de bartender. ¿Ya ves? Ya ves como si eras. Ya tenías oficio. Eric, quiero que me cuentes, nos acabas de preparar una bebida, estuvimos con él en la preparación. Quiero que nos platiques qué nos preparaste y cómo se llama. Bueno, es el martini de la casa, es hecho a base de mazapán, con base de helado, hielo, calúa, vodka y, bueno, escarchado con mazapán. ¿Y se llama? Martini Pibe. Martini Pibe. ¿Es de mazapán? Uh-huh. Ok, entonces me decías que trae vodka. Vodka, calúa, a base de helado y leche. ¿Base de helado de qué sabor? Natural. Ah, sí, natural. Para que no dé sabor. Ajá. O sea, ni el lado derecho, no. Ni el lado izquierdo. No. Está muy bien, pues está interesante. Ajá. Entonces, esa es la bebida que tienen que venir a probar, amigos. Se llama Martini el Pibe, ¿sí? Uh-huh. Ok. Entonces, vengan a probarlo. De verdad, ustedes saben que yo con muchísimo gusto, pero no puedo en cámaras. Pero ahorita que yo termine de grabar, pues a ver cómo me saca aquí mi amigo Eric. Espero que no esté muy cargadito de mano, que espero, yo tengo ahí mis dudas, creo que sí tiene la mano pesadita, por algo tiene muchos clientes. Lleva lo normal, que es una 11:30, 2 onzas. 11:30. 11:30, bueno, ya cuando vengan con él y lo convencen hasta 2 onzas le va a poner. Claro. ¿No? Entonces vamos a pedir esta, y cuando vengan nuestros amigos, pues ya saben qué pedir. Es Martín el Pibe, no se lo pierdan, es de mazapán. Y ya saliendo de aquí yo les contaré cómo sabe y cómo estaré. No, a ver, nos preparaste otra cosa, vamos a ver qué es. Eric, ¿qué nos preparaste aquí? Esta es una limonada de zarzamora, puede ir con o sin alcohol. Limonada de zarzamora, ¿qué contiene? Lleva la zarzamora macerada, limón, un poco de jarabe, sabor zarzamora. Y como te digo, puede llevar alcohol o natural con puro limón. Ya, entonces ya estoy confundido. ¿Y el limón? Claro. ¿Sí lleva el limón? Sí. Ok. Si no, no sería limonada. ¿Sí? ¿Qué pasó, Eric? Sí, limonada de zarzamora. Limonada de zarzamora. Ok. A ver, Eric, yo quiero preguntarte, si tú fueras cliente, ¿qué vendrías al Pibe? Pues por el ambiente, los tragos, obviamente, que los hago yo. Eso es lo más importante. Claro. Pero no te los vas a servir tú, entonces no va a haber tragos. Mi compañero me los haría. Tu compañero, sí, por si no, pues, si tú los sirves, vas a venir y ya no vas a encontrar quien te sirva tragos. No, o me paso y me los hago, a mi gusto. Bueno, entonces, pues entonces háganos a todos igual, a tu gusto, Eric. ¿Cómo se? Sí. Ya Eric ya se comprometió que nos va a hacer los tragos a su gusto. Oye, Eric, está muy interesante, yo la verdad no puedo tomar en cámaras. Me gustaría que me platicaras tu mejor experiencia con alguno de tus clientes. Bueno, es que ha habido varias personas. Pero la que te dejó marcada, que dices, esta experiencia fue padre. Pues es que, bueno, varios te agradecen los tragos que les haces, y bueno, pues eso es muy bueno, ¿no? Porque te reconocen tu trabajo. Sí, ok. ¿Y tu peor? Pues,
Pues, ¿ya con el exceso se vuelven peores todas? No. No tanto. No siempre, ¿va? No siempre. No, 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 no mucho. Luego se vuelven mejores clientes, sí, ¿no? Sí, te dejan hasta propina y todo. ¿Te dejan más propina? Ajá. ¿Sí sabes cómo nos llamamos? No, ¿cómo? No, ¿cómo? Te estamos entrevistando y no sabes quién te entrevista. 10% de propina. Ah, ok. ¿Tú qué piensas de eso? Oh, pues que suba, ¿no? Que suba. Al doble. Al doble, 20, ok. Ya está, al 20. Pues fíjate que sí, estamos ahí platicando y vamos a platicar con el mesero ese tema, que sabemos que la propina se divide en muchos, que no solo es para el mesero, que a ustedes les tocan unos puntos, no, no todo. Entonces ya tratamos de hacerles conciencia que el 10% no siempre es suficiente. ¿Por qué? Porque se dividen entre muchos, ¿no? Pero también es cierto que tiene que ver mucho la calidad del servicio, la calidad de los alimentos. De todo. Y la calidad de las bebidas. Y yo sé, yo estoy seguro que en el PIBE, Eric da calidad en bebidas. La verdad, vimos cuando lo preparó, vimos que es un profesional para ser bartender. Entonces los invito a que vengan a la barra de Eric, de aquí del PIBE, que le pidan el de mazapán, que le pidan la limonada de... ¿Zarzamora? De zarzamora, que bueno, pues, se ve la combinación sabrosa. Al rato les diré qué tal sabe. Yo supongo que súper bien, porque por algo son las bebidas del PIBE, por algo son las más preferidas de la clientela y de sus comensales. Eric, es un placer, ¿verdad?, conocerte. Gracias. Dentro de Eric y sus 3 años de experiencia, has tenido, digo, una calidad de bebidas que tiene el PIBE. ¿Qué otras bebidas ofrece el PIBE aparte de estas dos? ¿Qué más mixología tiene? Porque la mixología hoy en día... es una moda, ¿eh? Entonces, ¿qué más pueden venir a pedir? Bueno, tenemos desde los cócteles clásicos, ¿no? Desde una piña colada, un martini, el clásico, un Manhattan, hasta algo. ¿Cuál es el Manhattan? El Manhattan, lleva ginebras, bourbon y, bueno, un toque de jarabe. Ok. Y tienes más bebidas. O sea, sí, aquí... y también coctelería aquí. Hay shots, hay martinis, tengo de kiwi, de jengibre, hay más más cócteles hechos a base de mezcal, de tequila, hay infinidad. Hay infinidad, ya vieron. Entonces aquí no van a parar por bebidas, no van a parar con Eric, sabe preparar todas. Ya vieron que hay una variedad inmensa aparte de estas dos, que son las que más le piden los comensales y que son las que le dan ese nombre al PIBE con estas dos bebidas. Eric, te agradecemos mucho, de verdad, que nos hayas invitado a tu barra, que nos hayas permitido ver cómo intentas emborracharme, que no lo vas a lograr, y que nos hayas permitido estar contigo, platicar un poco de ti y que nos compartas toda tu experiencia, que yo sé que no son 3 años porque supongo que vienes ya como bartender, pero vienes con una carrera aprendiendo y en este ramo, ¿no? Y te agradecemos mucho eso, Eric, de verdad. Mándale un saludo a tu familia, te vas a ver en claro, la tele. Un saludo a todos. también vengan. Y vengan al PIBE, no dejen de venir, no dejen que perder la oportunidad de que Eric los ponga alegres en el PIBE y lo festejen con él. De verdad es un excelente bartender. Vengan al PIBE, vengan a tomar sus bebidas, aquí los esperamos. Okay. Eric, muchas gracias, ¿eh? Sí. Te lo agradecemos. Gracias, continuamos, no se vayan.
¿Qué tal, amigas y amigos? Pues continuamos aquí en 10% de propina. Ahora sí estamos en el corazón del pibe, la cantina. ¿Y por qué el corazón? Porque aquí es donde nos deleitamos llegando a un restaurante. Nos encontramos con nuestro amigo, ¿qué es? Jonathan Luna, el chef del restaurante. Jonathan es el chef. Si nos permites, Jonathan, para que te conozcan tus fans, no te escondas, te van a escribir, todo eso. Gracias, gracias. Está bien, Jonathan. Pues qué gusto, la verdad, nos han recibido aquí en el pibe muy bien desde que llegamos. Nos recibieron muy bien, todo el protocolo del COVID. Así es. Ya platicamos con su bartender, la verdad, excelentes bebidas. Sí. Nos dio una de mazapán. Yo el mazapán lo conocía de niño, ¿no? Y ahora resulta que ya está hasta bebida. Hasta bebida es. Yo creo que es para endulzar a los niños que todavía traemos adentro, ¿no? Al niño grande que tenemos. Así es. Jonathan, ¿cuánto llevas de chef? Aproximadamente 12 años. ¿12 años? 12 años. ¿Te ves más grande? Un poco. Gracias. Sí, 12 años, hemos estado en varios lugares, okay. Y creo que la cúspide ahorita es el pibe. ¿El pibe? Sí. Sí, fíjate que tu experiencia de 12 años, supongo que el pibe, pues es muy abusado, ¿no? Y dice, sí. Me voy a traer a los mejores, ya vi que tiene un buen bartender, tienen a sus hostes cuando entramos, tiene muy buen personal, su gerente es argentina, nos comentaba, con ella estamos platicando el tema de la comida, su especialidad, que sí tienen un menú así extenso, más comida internacional, pero que su especialidad son los cortes, ¿no? Así es. Entonces, dijimos, a ver si es cierto, vamos a conocer a Jonathan, que aquí está con nosotros. Y quiero que me expliques con qué empezamos, Jonathan, que tú me Bueno, tú me si digas. Quieres, podemos empezar con las tostadas. Son unas tostadas de atún, tiene una salsa mexicana. Ok. Esas son más como de hacia el Pacífico, cosas así que casi no encontramos aquí, ¿no? Un poco es como darle este toque especial a la comida que hacemos y no simplemente a la gente que viene a comer un corte, ¿no? También tenemos cosas que pueden ser para gente que no sé, quiera comer un atún diferente. Ajá. Aquí la tenemos. Ok. Entonces estamos hablando de es una tostada de atún. Me dices que trae. Tiene jitomate, cebolla, cilantro. Tiene un poco de aguacate. Y lo acompañamos con una salsa, con un aceite agridulce. Ajá. Que se puede probar y combina súper bien con los sabores. ¿Lo coces con limón? Se cose con un poco de limón y se cose con una salsa agridulce. Uh-huh. Para que le dé ese toque como balanceado entre acidito, dulce y poder probar el atún en su esplendor. La verdad tiene muy buen sabor. El atún está muy sazonado de limón. Ajá. La verdad tiene, no se pasa de limón. Es como tiene un toque, sabor. Y el pico de gallo, ¿se le podría llamar? Es salsa mexicana porque no lleva nada de chile. Lleva solamente jitomate, cebolla y un poco de cilantro. No, no le ponemos chile para que la gente lo pueda disfrutar bien sin un poco de... Okay. Sin que le pique o no. Está muy bueno, amigas y amigos. De verdad, como nos decía la gerente, tienen algo de marisco, pero sobre todo la variedad que tienen en sus platillos, y este atún está muy bueno para los que les gustan los mariscos. Sí. Creo que es algo muy acertado para abrir apetito. Para abrir, se puede ser para una sola persona que venga con mucha hambre, o para compartir dos o tres personas, se comen una tostada cada quien y van a quedar bien para el siguiente platillo. Está muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Muy rico. La verdad, a ver, ¿con qué seguimos? Porque miras, quedar aquí y ya. ¿Podemos seguir con las empanadas? Las empanadas son recetas meramente de nuestra gerente, que vienen directamente desde Argentina. Okay. Son unas empanadas que no son las comunes que conocemos aquí, que nada más son un poco de carne y huevo. No, no. Aquí tenemos unas recetas, se puede decir, de la abuela. Okay. Que nos dan un toque muy especial a nosotros. ¿De qué tenemos aquí? ¿De qué son las empanadas que me están diciendo? De carne, que es una de nuestra especialidad. Ajá. Chorizo con chistorra con queso y espinaca. Ok. Si gustas, nuestra especialidad es la de carne. Sí me dijo la gerente que supervisa todo para que tenga el sabor de Argentina, la verdad. Y no hay mejor catador que un argentino, ¿no? Sí. Yo lo puedo probar, puedo decir, sí, claro. Tenemos muy bien. Gente que sí viene directamente desde allá y nos da el toque exacto para que la comida sea tal cual lo comían allá cuando estaban allá y cuando llegaron aquí, que no se da en otros lugares que aquí tenemos. Está muy bueno, la verdad, sí le creo a la gente que lo está supervisando. Yo te voy a decir, 10% de propina está visitando muchos restaurantes que nos hacen el favor de invitar, así como hoy el pibe de la cantina.
y la verdad no había probado unas empanadas iguales, ¿eh? Tiene un sabor, sí, diferente, ¿eh? Hasta la masa. La masa es diferente, el sabor que le damos aquí es muy, muy especial. Uh-huh. Es un sabor muy casero argentino, pero también dándole un toque de lo que somos nosotros, ¿no? Un poco más de glamour a lo que venimos conociendo normalmente. Y pues así se disfruta diferente la comida. Sí, no, están muy buenas, la verdad. Ya estoy probando todas, se supone que no se iba a probar una, pero están muy buenas, de verdad, vengan, prueben las empanadas. No van a encontrar otras iguales, ¿eh? La verdad se los digo yo que he estado visitando, ¿sí?, y no había encontrado con este sabor y con este tipo de masa. La verdad sí está diferente. Es una masa diferente y pues sí, sí le da el toque exacto que nosotros queríamos darle. Uh-huh. Bien, Jonathan, qué bueno que estás aquí en el PIBE, ¿eh? Porque la verdad creo que este es, como insisto, es el corazón del PIBE. Sí. Y late muy bien este corazón, ¿eh? Mucho. Por lo que veo, ¿eh? Sí, bastante. Hemos tenido muchos corazones que laten bien, como tú dices. ¿Con qué seguimos? Si quieres podemos proceder con la milanesa. Es una milanesa que igualmente no la conocemos aquí tanto como se hace allá. A ver, me vas a explicar cómo la preparan y qué la hace diferente. Es una milanesa napolitana, ajá, directamente desde Salta, Argentina. Uh-huh. Lleva una base de pan molido que nosotros aquí hacemos. Ok. Es un aderezo especial que lleva. Okay. Y se complementa con salsa pomodoro y queso gratinado. Queso y gratinado. Lleva un poco de jitomate y el orégano que no puede faltar. Ok. ¿Milanesa de res? Milanesa de res. Es un corte especial que pedimos para que la milanesa salga muy, muy suave. Y se complementa muy bien con el empanizado que tenemos. Es más que suave. Ajá. De verdad, tan suave que puedes decir que es el queso, que no mordí nada de carne. Sí. Está muy buena, ¿eh? De verdad, qué sorprendente. ¿Puedo saber qué tipo de carne es? No. Sí podemos, pero... Pues, ¿te guardas el secreto? Me dice mi jefe, te puedo dar el secreto, pero te tendría que matar y pues creo que... Que no es para nadie inconveniente. No, te queremos vivo todavía y yo tengo que seguir grabando, no le hagas, ¿no? Sí, imagínate, sí, gracias. Y sí está muy suavecita, ¿eh? Sí, es un corte muy suave que se lleva muy bien con los ingredientes que lleva y sí queda muy, muy, muy suave. Todo el sabor, de verdad, combinado es muy bueno. El queso, o sea, lo cubre todo. Sí. El sazón que le ponen, todas las especies que trae. Muy bueno, el jitomate también te da... Sí, es como un poco de acidez para no tener tanto ese sabor de queso, ese sabor de orégano. Pero fíjate, te limpia un poco el paladar y pues así lo complementamos. Pero así no está el queso tan, tan concentrado como para decir, oye, me cansé del queso, no, ¿eh? No, no, es un queso también especial que nos traen para las milanesas. Okay. Y pues sí, sí le da un toque muy elegante a la milanesa conocemos aquí normalmente. Ajá. Está muy rica, de verdad, amigas y amigos. Vengan a probar esta milanesa, vengan a probar todo. La verdad... No van a tener problema aquí con Jonathan. Nos preparó unas empanadas, nos preparó el atún, la milanesa. Pero vamos al punto que tanto nos presumió la gerente, ¿no? Sí. Y que dice, el pibe se luce. Vamos a pasar al punto de la carne, la estoy viendo. Sí. Vamos a ver qué tal te luces con ese. Es un corte. A ver, de 400 gramos. Normalmente aquí lo conocemos como asado de tira. Ah, ok. El famoso asado de tira. El famoso asado de tira. Ok. Y pues espero que te guste. Lleva chimichurri, es el chimichurri. Es un chimichurri igual especial que nosotros hacemos aquí en el PIBE. Ah, okay. Nada de lo común no que conocemos. Es el tradicional chimichurri. Es un chimichurri que nosotros hacemos. ¿Este es costilla hacemos. O qué parte del animal es? Es un tipo costillar, pero normalmente es más cargado que la costilla normal que conocemos. Ok, que es un corte muy tradicional en Argentina. Ajá, ¿no? Normalmente aquí tenemos varios tipos de corte. Ajá. Pero también el que te manejo el día de hoy es uno de los más pedidos. Y pues sí, normalmente el hueso, la carne le da otro sabor. ¿Sazonado con qué, me dijiste? Con chimichurri. Y nosotros aquí hacemos una sal especial que también le da un sabor diferente a todos los cortes que hacemos. Sí sabe ahumado. Sí. La sal tiene un sabor no como la sal común. No es una sal común. No sabe lo salado. No. El chimichurri, bueno... Es una salsa que ya luego averigüé que no es 100% argentina, ¿eh? No, viene, es una combinación de varias cosas, pero el que tenemos aquí lo hicimos acorde a las recetas de ellos y un poco de nosotros
y salió un chimichurri diferente al que conocemos todos. Les puedo decir que la carne es deliciosa. No se equivocó la gerente, no nos mintió. Jonathan la prepara de verdad con un sazón. Yo insisto y no quiero preferenciar a alguien en mi canal, ¿sí? Pero les puedo decir que es un excelente corte, un excelente sabor y de verdad vengan a probarlo. Vale la pena todo. Sí es diferente, creo que... La carne es suave. Ajá. Muy suave. Se queda igual de suave cuando lo pides término, o sea, bien cocido al punto y... Varía mucho, ¿no? ¿Cuál es la preferencia del tipo de... La preferencia de la gente cocción que viene a comer aquí es término 3/4, ¿no? Ajá. Pero nosotros les podemos dar sugerencias, ¿no? ¿Es como se recomienda, por lo general, 3/4? Por lo general, 3/4 por el hueso. Pero lo okay. Pueden pedir término medio o no más sellado, pero esa preferencia de la gente y aquí les damos gusto como quieran. Pues fíjate que sí, yo creo que 3/4 sale comedor, ¿no? Porque si no, sí, ¿a porque... qué te sirve la casa? Sí. Sí. Que sea 3/4, yo creo que aquí Jonathan les va a recomendar. Está muy bueno todo. Muchas gracias. Jonathan, yo te voy a preguntar a Jonathan, ¿por qué vendría al pibe? Me gusta el ambiente. Me gusta la forma en que atienden, no es porque yo sea el chef, pero me gusta mucho cómo la gente da la bienvenida, cómo te la pasa aquí, la música, que es como ambiental un poco, okay. Para no estar, llegar al restaurante común donde nada más te sientas y comes. Creo que la experiencia que te llevas aquí, tanto como de la gente, como de la cocina, del bar, es única. Claro, el conjunto del equipo que he conocido hasta ahorita, en este momento, es muy bueno. He detectado... Hay cosas muy tradicionales, las bebidas, el corte, todo eso. Creo que el conjunto es muy bueno, el equipo del pibe es muy bueno y vale la pena venir, creo que en todos los sentidos. Servicio, comida muy buena, bebida muy buena y la verdad creo que eso hace al pibe que vaya para arriba, ¿no? Sí. Yo quiero invitar a todos mis amigos, ya oyeron a Jonathan por qué quiere venir. Cuando venga yo lo voy a preparar. Con gusto. Será un sándwich, porque no sé cocinar. También tenemos sándwich. Y creo que no me salen tan bien, ¿no? Sí. O de esas sopas que le echas agua caliente. No. Para sí. No decir marcas, porque ya sabes cuál. Sí. Aquí, algo que igual nos distingue, que no ocupamos condimentos que sean hechos por otras marcas. Aquí todo lo que hacemos es natural. Usamos muchas cosas naturales y no nos... Okay. Respetamos mucho el producto, más que nada. Ok. Jonathan... yo te quiero preguntar, ¿qué protocolo llevas tú en la cocina por el tema del COVID? Sobre todo para nuestros comensales, ¿no? Que vienen. Sí. Ya me contó la gerente más o menos, pero tú, que es sobre todo el alimento, ¿qué protocolo llevas? Manejamos las medidas de seguridad que se nos han pedido. Llega producto, se desinfecta, lo guardamos, lo almacenamos de la forma correcta. Lo que se tiene que congelar, se congela. Lo que se tiene que descongelar, llevamos un proceso de descongelamiento. Y mucha desinfección, la gente que llega a trabajar con nosotros, igual, desinfección y todo eso, para poder también cuidarnos nosotros y cuidar a la gente que viene a comer. Claro, ya escucharon, amigas y amigos, aquí en el PIBE protegen todo, la verdad, para que ustedes vengan con toda la confianza, aparte de que están cuidando a su personal, están cuidando los alimentos y obviamente nos cuidan a nosotros cuando llegamos porque nos hicieron todo el protocolo. Qué bueno. Algo que quieras agregar, Jonathan. Pues que vengan, que nos conozcan y que vean que no solamente somos cortes de carne, tenemos variedad para chicos y grandes y que se van a llevar una experiencia buena gastronómicamente y ambientalmente. Y ya está, amigos y amigas, ya escucharon a Jonathan. Vengan, de verdad, yo se los recomiendo. Son excelentes platillos de muy buena calidad, con mucha higiene, con mucho, cuidando mucho esto del COVID que todos lo estamos viviendo. 10% de propina lo recomienda. De verdad, yo le agradezco a Jonathan. Jonathan, ¿eres casado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cocinas en tu casa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cocinas esto cuando puedes? Cosas menos formales, pero sí, de ¿sí? todo. ¿Tu esposa cocina? También. ¿Sí? Sí. ¿Cuál gana? Digamos para que recomendársela ella. Al pibe, digo, a lo mejor hoy digamos te quita ella. Ah, sí. Digamos que ya ella. Escucharon, amigos del pibe, la esposa cocina mejor, ¿no? ¿No es cierto? La verdad es que creo que tenemos un excelente chef. Vengan a probar, vengan a conocer a Jonathan, vengan a conocer a todo el equipo. Van a encontrar un ambiente muy cordial. Todo el equipo, desde que llega uno, el bartender, los meseros, el chef, la gerente y todo el equipo que tienen aquí, hostes, todo lo que envuelve el pibe, vengan de verdad. No se lo pierdan. Es un placer, Jonathan, que nos hayas deleitado el paladar.
Qué bueno, que nos gustó. Hayan invitado el pibe a degustar de sus platillos. Es un honor para nosotros. Y de verdad, estamos fascinados y nos vamos con la barriga llena y el corazón contento. Qué Yo bueno. te lo agradezco mucho y continúen el programa. No se vayan. Gracias, Jonathan. Nada, gracias a ustedes. Amigos y amigas, seguimos aquí en el Pibe Cantina. Y ahora nos encontramos con nuestro amigo el mesero que se llama... Fernando. Fernando. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, fíjate que estoy sorprendido. Ya pasé por el Pibe desde que me atendió la gerente, ya pasamos por el bartender, ya pasamos por la comida. Qué buena comida tiene, de verdad. Cortes de carne, empanadas, jugo de carne, de verdad. He disfrutado hasta ahorita todo. Y he disfrutado la atención. Y por eso invitamos a Fer para platicar un poco contigo. Queremos saber cuánto tiempo lleva Fer como mesero. Pues en realidad yo llevo muy poco, esta es la primera experiencia que tengo como mesero. Ok, está bien, ¿no? ¿Cómo te sientes en esta experiencia de mesero? Claro, muy feliz, digo. Anteriormente yo había trabajado en cocina, en restaurantes, ajá, pero nunca había tenido la oportunidad. Nunca había tenido la experiencia. Fíjate que me acabas de decir algo y qué bueno que me lo digas, que tienes poca experiencia. Porque he platicado con otros compañeros de ustedes y la verdad es que es una labor muy difícil. Porque ustedes son la cara del pibe ante nosotros, los comensales. Si yo vengo de buenas, pues bien por ti. Pero si vengo de malas, mal por ti. Si algo salió mal en la cocina, ¿quién trae todo? Es tu culpa. Si algo salió bien, es el chef. Y bueno, ¿eh? Dice, ay, me felicitas al chef, ¿no? Pues está de acuerdo. Entonces ustedes son la cara y realmente eso sí es la labor más difícil del pibe. Tú eres la cara del pibe ante todos los comensales. Yo por eso te quiero preguntar, en tu poco tiempo, ya has de haber tenido buenas y malas experiencias. Quiero que me digas la mala experiencia. Bueno, de esa hay un poquito todos los días, ¿no? Es como desde quién, de que tú lo dices. Ajá. Y era de malas, yo era de mal humor. Vale. Por excelente que esté la comida y el servicio, no lo vamos a hacer cambiar de tiempo. Claro. Pero hay todo tipo de clientes. Es el cliente que... ¿Cuál fue tu mala? ¿Pero qué te hizo? ¿Qué te hizo ese cliente? Que te dejó marcado así como bien, híjole. Bueno, fue una ocasión que una señorita quería una botella de agua y se la llevó y dijo que cómo era posible que venían botellas de agua porque era... ¿El agua no se le envía a nadie? No, que era de por las botellas, que ella le gusta, no le gusta reciclar y que eso contamina. Y así tal cual, dijo, no, yo te voy a dejar lo que cuesta la botella. Para traerme. Híjole. Yo te traje lo que me pediste, ¿no? Fíjate, hay un lema que dicen y que pues, no estoy muy de acuerdo, que dicen que siempre el cliente tiene la razón. Claro. Yo creo que nosotros clientes deberíamos estar más conscientes de cuando no tenemos la razón. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y respetar un poco tu labor, porque tu labor es un poco, muy pesada, porque tratas a mucha gente diferente. Uh-huh. Ese fue tu peor, pero tu mejor. Es igual, ha habido, creo que ha sido la mayor parte de buenas cosas. De buenas cosas. Sí, gente que te deja, no sé, hasta el 40 de propina, ¿no? O sea, fíjate tanto que ahorita, como hay gente que no la deja. Ahorita ¿no? Iba a tocar ese punto. ¿Cuál era tu peor propina? ¿Cuál es tu peor propina? No, sí, ¿nada? sincero, sí, cero. nada. Bueno, qué mal. Yo ahorita le voy a decir por qué mal. ¿Y la mejor, me dices 40%? Sí, casi el 46%. Wow, fíjate, sorprendente. Es una buena experiencia, la verdad. Qué bueno, yo creo que ahí dicen muchos... Es la atención, claro. Cómo fue, y de ahí sale la propina. ¿Ya viste cómo nos llamamos? ¿Ya sabes cómo nos llamamos? Claro. ¿Y qué te parece 10% de propina? Excelente. Sí, excelente. Fíjate que qué bueno que dice excelente. En México y en el mundo no hay una regla de propina. No existe. Pero sí es cierto que en México ya estamos acostumbrados a dejar el 10% de propina. Y esa costumbre, a veces vienen el servicio y la van bajando, o ya no les alcanzó. Si no les alcanzó, hay que entenderlo, ¿no? Luego regreso y dejo el 15, dejo el 20. Yo quiero hacer conciencia. De tu 10% de propina, ¿en cuánto se divide? Pues dividimos ese 10%, terminamos el 8 para que nos lo podamos repartir entre
entre todos los compañeros, ¿no? Entre todos los que sacamos el servicio. El servicio que es cocina, bar, limpieza, poste. Claro, todos. No, todos, claro. Capitán, todos. Ahí está el detalle, fíjense, aquí son 8 puntos, entiendo, los que se dividen. Por eso decimos 10% de propina no siempre es suficiente. No es siempre suficiente, porque a lo mejor todos los comensales tenemos la idea de que te lo quedas el 10, ¿de verdad? Entonces, hagamos conciencia, son tiempos difíciles, son tiempos, de verdad, que están cerrados. El ramo restaurantero fue un poco golpeado, un mucho golpeado, y están empezando otra vez a activarse. Vamos a ayudar a nuestros amigos, vamos a venir al pibe, vamos a dejar un poquito más del 10. Si no el 10, digo, como dice Fer, excelente el 10%, la verdad, creo que si ese es el 10... Ya estamos mentalmente preparados para el 10. Claro. Para menos, pues no tanto. Pero, sí, sí, sí. Nos ayuda. Pero bueno, si el servicio es bueno, si la comida es buena, que eso sí les puedo garantizar que la comida es excelente. El servicio me han atendido desde que llegué, la hoste, la gerente, el bartender, el chef y ahorita Fer. Me atendieron desde que yo llegué, que vale la pena dejar ese 40 y un poco más, ¿eh? Porque yo no sé por qué dejaron menos. Fer, yo te pregunto otro. Si tú vienes al pibe, ¿por qué vendrías al pibe? Por la comida y la atención. El lugar es muy cálido también. Sí, muy cálido. Es muy bonito desde la terraza hasta nuestro salón. Fíjense, pues ya cuando vengas yo te atiendo. ¿Cómo me está? Parece perfecto. Ya estamos, ya yo voy a atender a Fer. Fer, ¿quieres agregar algo más de tu experiencia como mesero en el pibe que esté dejando pasar? Pues solo englobarlo, que todos tenemos días buenos, días malos, y simplemente la comida es algo que a todos nos alegra la vida, por eso venimos a los restaurantes, y tenemos que tratar a todo el personal perfecto, así como cuando nosotros vamos a otros restaurantes, así como cuando el comensal viene el nuestro. Ok, ¿y Fer atiende en su casa? Pues claro. ¿Sí? ¿También atiendes allá? Sí, sí, sí. No, Fer, ya es un profesional, entonces. Amigos y amigos, ya Fer, con razón se lo sabe. Vengan, pregunten por Fer. También tiene una compañera que quería participar con muchas ganas. No se pudo entrevistar a dos, pero vengan aquí con ellos. La verdad, son unas personas excelentes, con una calidez. De verdad, te reciben muy bien, una cordialidad. Los invito a que vengan al pibe. Fer, ¿quieres incluir algo más? ¿Estamos ahí? Estamos, ok. Te agradezco mucho, Fer. Amigos y amigos, no se vayan, continúen con nosotros, sigan viendo nuestros episodios de 10% de propina en YouTube, síganos en todas nuestras redes, ya saben, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, y pues continuaremos viendo más episodios, no se despeguen, vamos a continuar, 10% de propina, no siempre es suficiente. Gracias, continuamos, hasta luego, hasta la próxima. Fer.